para nada. Estamos en la tumba de Andrés Rojas Camayo. Ahí está la familia Sotomayor Aliaga. Clara Sotomayor Aliaga. Clara Sotomayor Aliaga. Bueno. Andrés Rojas Camayo. Y Andrés Rojas Camayo. Ida Rojas. Claro. Patiluncos Marco Angoma Ordaya y esposa Marlit Lazo Orellana, hijas Luana y Daniela. Y así lo bailamos. Localidad de Aguac, Cementerio General de Aguac. Ay, ay, ay. Thank you.
Chilito, el meloncito de Chongos querido, claro, Angelito. Moreno, y qué bonito, qué bonito. Mamita. Negrito. Ay, ay, ay. Qué bonito, qué bonito. Despidiendo. Ahí está. Thank you.
Orlando 2023. Marco Angoma Ortaya. Ay, ay, ay. Ahí está. Un vamos a ser presentes. Bien. Señores patiruncos, Marco Angoma Ordaya, esposa Marlit Lazo Orellana, e hijas Luana y Daniela. Señor presidente de la Sociedad de Monero, Barrio Chinchilpuqueo, en estos momentos nos encontramos acá en el hogar de nuestros patiruncos, continuando con nuestro programa. Tenemos en este momento la entrega de bandas para los patiruncos, ofrecido por la señora Liduvina Ferrón de Aliaga, con mucho cariño. ¡Y ahora, por favor, banda! Ahí está la entrega. Dios Patito, buenas palabras, caballito. Ante todo, muy buenas noches con cada uno de los presentes, morenos, morenitos, gente blanca, visitantes, amigos, vecinos, todos. Primeramente agradecer a nuestra Virgencita de Cocharcas por permitirnos disfrutar de esta fiesta que es hermosa, la Morenada. A su vez también a la tía Liduvina Ferrón de Aliaga, agradecer desde acá un fuerte agradecimiento hasta el cielo. También a su hija María por las bandas que están muy hermosas. Para lo cual pido a Diana. Ahí está. Buenas tardes con todos. Señores Prioste, acá nosotros venimos a hacerle la entrega con mucho cariño. Por parte de mi mamita, tal vez no se encuentre. Ella va a estar presente en todo. Y nada, muchas gracias más bien por aceptarnos presentes, ¿cierto? Gracias. Ahí enseguida. Ahí está. ¿Cómo se llama eso? Vara. Bien, continuando con nuestro programa, también tenemos aquí una sorpresa del señor Víctor Rangoma y su esposa, para lo cual, con mucho cariño, para nuestros patiruncos del barrio Chinchilpuqueo, hacen presente. Tiene la palabra. Ahí está la vara. También agradecer a mis papás por el obsequio, la donación de la vara, ¿no? Que nos identifica a la Morenada del Patirún. Muchísimas gracias, papá, mamá, y les agradecido de corazón. ¡Diana! Y además, espérate, va a entregar también la capa de la Virgen. Ahí tenemos la capa. Silvia. Sí.
comunión. Ahí está la capa. Bien, ahora, continuando con nuestro programa, tenemos con mucha devoción para la Macha Cocharcas, nos la entrega de capa a cargo de la señora Felicita Aliaga Salvatierra e hija Silvia Mónica, con mucho cariño para la Virgen de Cocharcas. También agradecer con mucho cariño a la señorita Silvia y a su mamita por la donación de la capa para nuestra Virgencita de Cocharcas. Silvia, muy agradecido de corazón para su persona, para tu mami, eternamente agradecido a nombre de mi familia, mío propio. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, tenemos ahí un cariño, ¿no? En dinero, en efectivo. Ahí está la colaboración. Ahí está, dinero en efectivo. Bien, continuando con nuestro programa, tenemos aquí un ofrecimiento y una sorpresa en efectivo que con mucho cariño le hace entrega a nuestro patirunco, a cargo del señor Florian Félix Angulo Paucar y esposa de Golinda Eslinda Yauri Galván e hijos, con mucho cariño, para lo cual, una diana, por favor. Gracias. Gracias, tío. Con el permiso de cada uno de ustedes, yo, Florian, y a Legolinda, presencia de tu hijo. Quedamos eternamente agradecidos por la sorpresa en efectivo que nos hacen llegar a mi persona y a mi esposa. Eternamente, de corazón, muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir compartiendo, disfrutando de esta fiesta. Acompáñenos, por favor. Muchísimas gracias. Por la señora Genoveva Socolaya Cerrón. ¡Marcha, banda!
Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A los santos Cornelio y Cipriano, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y en la constancia para trabajar con empeño por la unidad de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomen asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús decía a los discípulos: no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que, queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la inundación, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla, porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Cristo es el que salva. Cristo es el que salva. ¿Quién es el que reina? Cristo es el que reina.
paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Levante. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que reina? Cristo es el que reina. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. Palmas a Cristo. Hermanos, me gusta que traigan las velitas porque las velas, nos dice Jesús, es la luz que alumbra en medio de este mundo. Pero que muchas veces este mundo está ensombrecido en medio de la tiniebla y de la oscuridad. Tenemos que encender la luz. Y yo le diría, está bien que traigan las velas, pero lo que está sucediendo, a veces traen 10 velas y las 10 velas quieren encenderlos al mismo momento. Pero en sus hogares no enciende ninguna vela. Florecemos, Señor, nuestra juventud. Y el amor que ofrecemos pronto se convertirá en tu cuerpo y en tu sangre. Fuente de alegría y paz. Todos. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Todos. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Vino y pan te ofrecemos, pronto se convertirá en tu cuerpo y en tu sangre. Fuente de alegría y paz. Todos. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la gran y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, recibe las plegarias y los dones presentados para la alabanza de tu nombre, al venerar a Santa María Virgen, quien tú nos entregaste generosamente como piadosísima madre cuando estaba al pie junto a la cruz de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles te cantamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Vamos a cantar. Santo, 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 sincero que vive. Santo, 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 sincero Jesús. Santo, 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 es el que nos vive. Porque Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo.
cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No. Santo, eres el verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la misión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Todos, Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has servido de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo cobre la mirada cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de tus hijos. En esta misa en honor a la Virgen de Cocharcas, por Genoveva, Socolaya, Cerrón, ¿no? Y los priostes Marco Angoma Ordaya y Merlí Lazo Orellana. También, Señor, te pedimos por todos tus hijos reunidos en esta noche. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de los Apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Todos, por Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, con la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se ponen de pie. Unidos en una sola fe, le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre el día de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria de nuestro Señor. Señor Jesucristo, que quita a tus apóstoles, mi Padre dejo, mi Padre doy. No tengas en cuenta los pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense el abrazo fraterno de la paz. Cante. Contra de que va a dejar. Yeah.
la mano, dame la mano, dame la mano, hermano, fuerte. Dame la mano, dame la mano. Conmigo, todos fuertes, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y todos son los invitados a la mesa del Señor. Señor, los hermanos que van a participar en la comunión podrían acercarse. Después de recibir los sacramentos de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al recordar los dolores de tu Santa Madre Virgen, completemos en nosotros, en favor de la Iglesia, lo que falta a la pasión de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Voy a bendecirlos. Ahí nomás, ahí nomás, yo lo voy a decir. Concede la gracia de la santificación y que por el llamado de San Pablo nos llama a la conversión. Felices y reinas por los siglos. A ver, cantemos todos. Bendíceme, Señor. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname. Sáname, Señor, por tu espíritu. Sáname, Señor, por tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, con tu espíritu, sáname, Señor, con tu espíritu, sáname, Señor, con tu espíritu, sáname, Señor, con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
nosotros. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Una velita solamente enciendan aquí y el resto de esas velitas que ya están bendecidas lleven a casa para que rece allí la familia. ¿Qué dice? Familia que reza permanece unida. Fuerte. Familia que reza permanece unida. Y si no reza, no, se pide, se aparta y se divorcia. Así no es la vida. Bueno, pueden ir en la paz del Señor. Voy a celebrar la otra misa que hace la familia. De manera vamos a poner el manto a la Virgen. La Virgen de Cocharcas, ahí está. El manto. La flor dote, y se va cambiando de manto. ¿Y a dónde aprendo? De esta manera, después de la misa, nos vamos a la plaza principal. Thank you.
mañana. Con la rica cena, ahí está la cena. Comer, a comer, ahí está. Provecho, provecho. Y provecho, provecho. Está cenando. De hecho, con todos. De hecho, provecho. Y a comer, provecho. Provecho. Y provecho, provecho. A comer, provecho con todos. Provecho, provecho. Ahí cenando, provecho. Provecho con todos. Y a comer. Y provecho, provecho. A saborear. Comer, a comer. Provecho con todos. Saboreando la rica cena. Y a comer. Y ya está. Y provecho, provecho con los morenos. Y saboreando. Provecho. Y gracias, gracias. Tenemos que agradecer por ese rico alimento, la cena. Lo bailamos, lo bailamos. Vamos, Marco. Angoma. Bailen, bailen. Vamos, Marlín, Lazo, Orellana. Y lo gozamos y lo bailamos. Rico, rico la cena.
Gracias por esa rica cena al señor Iván Cerrón y Doria y esposa Clorinda Piñas Rojas e hijos Mireia y Ángelo. Gracias por el rico estofado de hipopótamo. Y nos vamos con los ricos y deliciosos calientitos de aguas cristalinas del manantial de Chichipuquio, ofrecido por Eumelia Ordaya Canchay, Maral Piñas y esposa Emilia Bustamante. Ya se va a servir los ricos y nutriosos calientitos. Vamos, Delmer Cerrón y esposa Alicia Samaniego. También se viene la quema de toros locos, ofrecido por el señor Carlos Pérez y esposa Esperanza Cerrón, Hermelinda Lazo Arauco, Giovanna Salcedo Lazo, el niño Eustel Cerrón Maita. Claro que sí, ya nos vamos a ese rico castillo. Y ya se viene la quinta dosis del COVID-19 para aquellos que quieran seguir con vida y lucir como osos. Con 500 galones de Guarifri se hace presente el señor César Mesa y esposa Rita Weinarupay. Claro que sí, a base de malta polar a ponerse como osos. Esa miradita. Y lo bailamos. Bailando, gozando con Marco Angoma Daya y esposa Marlene Lazo Orellana. Ay, ay, ay. Una segunda botellita. Vaya, hermano, una cena. Thank you.
así, así lo bailamos con nuestro patirunco Marco Angoma. Así se baila y así se goza. También a Virginia Cerrón. Ay, ay, ay. Ha ha ha!
Gózalo, gózalo. Claro que sí. Que nos ha brindado con mucho cariño esta cena eternamente, a nombre de Patiruncos, a nombre de la Sociedad del Moreno, Barrio Chinchipuquio, muchísimas gracias. Corneto, una diana, por favor. Bravísimo, bravísimo. Claro que sí. Muy buenas noches con todos los presentes. Hoy nos encontramos en la cena ofrecida por mi tía Clorinda y mi tío Iván. Quedamos eternamente agradecidos, mi persona y mi esposo, por habernos, como dicen, confraternizado esta pequeña
cena con todos los morenos del barrio Chinchipuquio. Día eternamente agradecida. La Virgencita nos va a agradecer, nos va a bendecirnos. Y muchísimas gracias. De aquí vamos a pasar a la quema del Castillón. ¡Corneta, Diana! Ahí está, se agradece por la riquísima cena. ¡Ay, ay! La quema del Castillo menciona le va a dar mi soñar. Bravísimo. ¡Castillo!